Habría que establecer una guía para salvar las almas de los salvadores de almas. Porque la salvación es la vida, no se ha de buscar. Yo siempre escuché hablar de buscar la vida, ¿no? Y respecto a los que predican y reparten folletos, pues nunca vieron que la vida tampoco se ha de buscar en el ámbito religioso. Porque la salvación es la vida. No se ha de buscar, es un regalo para todos, la vida. En el segundo punto que podemos ir enumerando, pues el alma es el cuerpo del futuro. Eso es lo que es el alma, el cuerpo del futuro. Sin densidad y sin humo. En un estado de equilibrio perfecto. Ahora mismo somos densos, somos carne, somos densidad. Y cuando se manifieste lo que hemos de ser, tampoco vamos a ser humo, como una neblina. No, tampoco así. Yo creo que va a ser un punto intermedio glorioso. Tercer punto. Los salvadores de almas tendrían que hablarme desde la experiencia, no desde la teoría. Porque si ellos se han criado en iglesias, por ejemplo, pues de poco mundo me pueden hablar. Y si lo hacen, pues deberían presentar que la experiencia de sus vidas es mejor que todas las teorías que se escuchen, ¿no? Tendrían que hablar desde la experiencia. Por ejemplo, si ellos tienen una experiencia rica, pues hablar de esa riqueza, ¿no? No avasallar al prójimo. Entonces, habría que preguntarse, ¿qué han hecho los salvadores de almas? ¿Qué han hecho o dejado de hacer para obtener la vida eterna? Porque ellos dicen que no es por obras. Pero entonces algo habrá que hacer, una confesión, algo, ¿no? ¿Qué han hecho o dejado de hacer para obtener la vida eterna? Pues nada, porque como bien dicen desde el cristianismo, pues el Mashiach nos dio la vida eterna, gratuitamente. Entonces, ellos no hacen nada ni dejan de hacer nada para obtener la vida eterna. Solamente, pues tienen experiencias humanas, y de eso tendrían que hablar, de cómo es, de cómo ellos ven, pues, su experiencia en su cosmovisión, ¿no? Y habría que preguntarles también cómo han buscado el paraíso, ese paraíso del que Adán y Java, Adán y Eva, perdieron, pues cómo ellos han intentado recuperarlo, cómo están intentando recuperarlo, cómo han buscado ese paraíso, ¿no? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Sí, del Mashiach, de acuerdo, pero alguna experiencia deben tener de algún recuerdo del paraíso. Por ejemplo, si en los folletos me hablan o me dibujan a gente junta de todas las razas, pues qué hacen ellos o qué han hecho para buscar ese paraíso interracial, ¿no? La salvación no se porta en un folleto. Había mucha gente que se creía que sí, que la salvación se portaba en un folleto. Cuando le entregabas un folleto que refería a escrituras, eso sí, de la Biblia, pero se creían que con eso se podía portar salvación. No, no. La salvación es ya, la salvación es la vida. Y lo que se porta, pues es lo más exportable es la experiencia personal. Hablar de la experiencia personal, de cómo uno llegó a conocer y cómo uno llegó a acercarse al Todopoderoso. La vida eterna, en el quinto punto, la vida eterna no está en un libro impreso tampoco. Nos hartamos de decir en el cristianismo que
La vida está en la Biblia. No, la vida eterna no está en un libro impreso. La vida eterna está en el conocimiento de Elohim, el cual, por supuesto, las escrituras refieren y vindican y dan, arrojan mucha luz respecto a lo que es el eterno y la vida eterna. Pero la vida eterna no está en un libro impreso, ni siquiera en un conjunto de libros, como es la Biblia. La vida eterna es un regalo del Mashiach que pagó por todos. Entonces nunca va a estar en un libro impreso. Tenemos que aunar o unificar, pues, creencias para encontrar la verdad. Y a esa aventura no se atreven, no se acababan de atrever los religiosos, ¿no? Porque cercenaban, pues, libros que contradecían a la Biblia, ¿no? Y entonces el ateísmo huía de la religión y la religión del ateísmo, cuando lo que había que encontrar era un punto en que el ateísmo quedara al descubierto y fuera la creencia lo que se le comparara primero y lo superara después. En el punto 6, como bien decía, un reverendo en una iglesia, en la iglesia en que yo tuve el encuentro con Elohim y fui ungido, pues decía que tenemos dos oídos y una boca y que por eso hemos de escuchar el doble de lo que decimos. Y eso es una muy buena reflexión, desde luego que sí. La gente quiere hablar, 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 pero no sabe escuchar. Y si no sabes escuchar, a la larga no vas a saber hablar. En el punto 7, escudriñen todo y retengan lo bueno. No escudriñen lo bueno y retengan un todo privado de lo bueno. Esto es entendible, ¿verdad? Hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno, como dice Shaul, Pablo en sus cartas. No hay que escudriñar a lo bueno. No hay que escudriñar a lo bueno. No hay que mirar con linterna a nadie, porque todos tenemos defectos y todos estamos en disposición de crecer. Y más cuando nuestro patrón Yahshua HaMashiach nos haga ser como él, ¿no? Viéndole. Entonces, no escudriñen lo bueno y retengan y no retengan un todo privado de lo bueno. En el 8, iglesias llenas de gentes vacías. Esto es un clásico también. Y las iglesias, por supuesto, han servido, ¿no? Han servido a un plan perfecto y bueno. Yo lo entiendo así, ¿no? Nos han preparado para estas cosas, para estos tiempos, ¿no? De una manera u otra. Pero las iglesias también se llenaron de gentes vacías. Y además que censaban, ¿no? Se censaban los feligreses. Tengo 100 almas a mi cargo, el otro 50, el otro 200. Pero las almas no se censan. ¿Por qué? Porque las almas son el futuro, cuando ya el hombre o la mujer son salvos, o los niños son salvos. Entonces las almas no se pueden censar porque primero tenemos que pasar por este cuerpo de carne. Cuando se deberían de censar es cuando ya hayamos alcanzado la meta y nos hayamos convertido en esas almas que van a estar con el Mashiach, o bien los cuerpos sean transformados en su poder inmenso. El 10, certifiquen sus creencias. Es decir, ustedes tienen unas creencias, pero esas creencias se deben certificar superando toda duda y todo dardo y toda saeta de mentira. Por tanto, hay que certificar
las creencias que tenemos. Nosotros en esas estamos. A veces nos ha costado mucho salir de una duda existencial o de un entendimiento erróneo, ¿no? Pero hasta ahora el Ojin ha sido escudo alrededor de nosotros y nos ha permitido certificar nuestra creencia. Punto 11. Si han encontrado la Shalom, no la dejen nunca, la paz, no la dejen nunca. Si en verdad la han encontrado y ustedes tienen paz con creer en lo que crean, pues no la dejen nunca. Pero yo sí les advierto que la paz, la Shalom verdadera, la plenitud de la paz, pues se encuentra al lado del Eterno, al lado de Elohim, al lado de sus consejos, de su ministración. Y en el punto 12 contamos un testimonio de que había un joven calvo con perilla que se llevó a la más guapa de la iglesia. Muchacha más guapa de la iglesia. Eran los dos mayores que yo. Pero cuando se me acercó este muchacho, que era buena gente, era un hombre así, pues joven así, ¿no? Le gustaba, tenía sus contactos con la droga y todo eso, pero bueno, intentaba dejarlo. Y este hombre pues pasó por consumir todo tipo de drogas, según tengo yo entendido. Y una vez se me acercó, antes de yo asistir a la iglesia de la que ellos eran parte, este hombre calvo con perilla y su novia, que luego fue su esposa, y me decía, lo primero que nos dijo al acercarse, estaba yo con unos amigos, y es que fumábamos porros, y se atrevía a asegurar de que yo, porque tenía los ojos así en rojos, pues que yo fumaba porros, fumaba cannabis. Esa fue la primera, en el primer acercamiento, así que díganme ustedes qué maneras son esas de acercarte a alguien, ¿no? Siendo escéptico. Ellos partían del escepticismo. Más fe en el otro tenían los políticos que los religiosos, ¿eh? Porque al menos los políticos creían en el voto del ciudadano, ¿no? Pero esta gente religiosa parecía tener más fe en los... Vamos, en nada, en el otro, no tenían fe ni confianza en el otro. Y la gente sencilla parte de la confianza, por eso se sustenta la economía. Toda la gente sencilla parte de la confianza en el otro. Y eso sustenta la economía, porque si se fijan, los trabajos, los sueldos, pues funcionan con palabra, con confiar en el otro. Uno no trabajaría nunca pues dudando o asegurándose de que no te va a pagar el jornal el dueño, por ejemplo, de un olivar, ¿no? ¿Para qué te vas a trabajar si no te van a pagar? Y eso, pues ahí actúa la confianza. Y de eso pues tendríamos que aprender, o tuvimos que aprender en el mundo de la fe, ¿no? Que todo empieza por la confianza. Y es hora ya de confiar en el otro, en el semejante, para que formemos una economía sustentada en los atributos y las virtudes de la confianza. Y así que, bueno, pues esta es la pequeña enseñanza que teníamos hoy. Un abrazo y les amamos mucho.